26 de enero de 2020, Los Ángeles. A las 8 menos cuarto de la tarde, hora canaria, estas imágenes comenzaron a dar la vuelta al mundo. La gran estrella del baloncesto, Kobe Bryant, acababa de perder la vida en un trágico accidente de helicóptero. Inmediatamente, medios, responsables políticos, deportistas y aficionados lloraron su muerte. En el accidente también perdieron la vida una de sus hijas y otros 7 ocupantes. ¿En qué tipo de aeronave viajaba Kobe Bryant? Nos hemos desplazado hasta el aeródromo de Maspalomas, El Berriel. Vamos a hablar con un piloto profesional de helicópteros. Pues este es un helicóptero, un Sikorsky 76. Es un helicóptero de categoría media, biturbina. Aquí en España lleva utilizándose ya desde el año 1990. Las aeronaves de este tipo llevan unos protocolos de seguridad muy altos. Primero, previamente, todos los días, un mecánico pasa la prevuelo inicial. Luego nosotros hacemos una prevuelo visual. Todas las condiciones meteorológicas influyen, pero previamente, antes de volar, se hace un plan de vuelo y se ve la meteorología de la zona, se estudia y ya se tiene en cuenta. Este tipo de aeronave tiene caja negra y ya serán las investigaciones por parte de todos los intervinientes los que dictaminen la causa. En nuestro reportaje de hoy hemos tratado el accidente aéreo que ha hecho que pierda la vida la estrella mundial del baloncesto, Kobe Bryant. Para conocer más datos sobre lo ocurrido, hemos aludido al testimonio de un experto, un piloto profesional de helicópteros. Las causas de lo sucedido están siendo investigadas a través de los datos que recogió la aeronave.